Pues me llevo mucho cariño de la gente y sobre todo de la gente sanitaria. Hemos estado aquí mucho tiempo juntos todos, ayudándonos unos a otros y apoyándonos entre nosotros. Yo de voluntario llevo 4 o 5 meses y esto pues no se había dado hasta la fecha de ahora. Es completamente diferente a una carrera de ciclista, a unas ferias, a un concierto. Y es una cosa que esperemos que no se vuelva a repetir. Sí, desde que empezó el confinamiento, desde que nos activaron el primer día para montar las carpas en el Hospital Río Ortega y el clínico, ya no hemos parado. Pues la verdad que yo creo que la gente ha reaccionado muy bien. O sea, con nosotros la verdad que el comportamiento ha sido excelente. Han visto nuestro trabajo diario, día a día, porque antes nos veían pues más en pruebas deportivas y tal. Y ahora pues como que la gente ha entendido más nuestro trabajo y que es una labor más importante. Antes era más como los que tocábamos las narices, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, siempre hay gente que se queja, pero yo creo que la mayoría de la gente lo entendió bien. Pues con los mayores, sobre todo, pues el agradecimiento que tenían por estar aquí también echando una mano a la organización, a ayudarles un poco a moverse dentro de las instalaciones. Con otras edades, pues bueno, con los chavales un poco más jóvenes, pues es completamente diferente, van un poco más a su ritmo. De 8 van un poco a 21 años, 22, pues sí que hemos tenido muchos chavales aprensivos, pues que no les gustan las agujas, y sobre todo pues lo que intentamos es estar cerca de ellos y transmitirles tranquilidad y seguridad. Bueno, intentamos también pues que vean que esto es un pinchacito y que es una pequeña cosa, pero que al final pues es seguridad para todos. Al principio puedes tener un poco de miedo, pero en cuanto entras por la puerta cambias el chip y solamente piensas en tu motivación, que es ayudar a la gestión, a la organización y a que todo vaya lo más rápido posible. El pequeño granito de arena que has aportado para intentar acabar un poco con esta pandemia, como le queramos llamar, esta crisis, luego todo el trabajo que ha conllevado, porque la verdad que es que muchos días prácticamente salías de trabajar y solo te dedicabas a montar el día después. Intentar solucionar los problemas de los compañeros con los horarios, o sea, realmente, bueno, lo que hago normalmente, pero en este caso eran todos los días, al final, pero sí que es verdad que ha sido la finalización de todo el trabajo que hemos llevado durante toda la pandemia. La conclusión, que los ciudadanos han respondido muy bien y quizás ha faltado un poquito más de poner algo más. Los que están más arriba, de poner un poquito más, haber subido un peldaño más arriba y decir, vamos a trabajar todos juntos por el bien de todos.